El partido ha comenzado ya y todo está listo en la cabina, en la grada, en el césped, en los banquillos y en sus casas. Comienza la emoción del fútbol. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Si la enchufa se adelanta. ¡Golazo! ¡Qué golazo por la escuadra! ¡Ay, Dios mío, González! ¿Cómo ha encontrado la escuadra imparable? El portero no sabía si lanzarse o quedarse mirando la jugada, porque sabía que no podía hacer nada. ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Ander Herrera. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. ¡Benzema! Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extraña, saltó demasiado y no le dio bien. André Gómez. Mata, controla el balón. Podría haber una buena ocasión. Uy, ya no vale lo que he dicho. Balón para el rival. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. No tardan en perder el balón y toca asumir posición en defensiva. Breakwater. Bueno, Paco, te toca trabajar un poquito, que ya es hora. ¿Qué me dices de este futbolista? A su indiscutible aportación ofensiva hay que añadirle el trabajo defensivo. Es perfecto para equipos que quieren empezar a defender en campo rival. Justo a tiempo. La jugada lleva peligro. ¡Qué pelota, madre mía, más inteligente! ¡Pastore! No será gol. El juez de línea levanta la bandera y marca el fuera de juego. Pierde la posesión con ese saque de puerta. Providencial salida. Ya lo creo, Manolo. El jugador se marchaba solo hacia la puerta. Está en disposición de disparo. Centro interceptado. Aurier. Enter. Balotelli. Ander Herrera. Mata. La ocasión está ahí. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Balotelli. Mueve bien el... Avanza metro y se acerca a la portería rival. Chuta. ¡Gol! Ha cogido la curva justa. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para... El árbitro detiene el partido. Va a señalar algo. Pique con el esférico. Ahí puede haber una oportunidad. Y corta la jugada con una gran intercepción. Pues poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. El balón queda suelto después de esa entrada. Mata, controla el balón. Desde ahí podría incluso tirar. Se la vuelve a entregar. Han cortado. Ander Herrera. Mata, controla el balón. Entra en zona de peligro. Buena bola, buena bola. Benzema controla el fuera. ¡Gol de la elegancia! ¡Gol de Karim Benzema! ¡Qué gran cabezazo, Paco! Ya lo creo, totalmente imparable. Breakwater.
acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Benzema intercepta justo a tiempo. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. El balón vuela hacia el área. El pase se queda en el camino. Buena jugada defensiva. André Gómez. Benzema. Ahí es. Le ha concedido espacio. André Gómez. Pedazo de gol. Emoción por todo lo alto en el campo. Iban perdiendo por dos y ya van camino de darle la vuelta al marcador. El guardameta ha salido del área pequeña y ha sido un error. Ha dejado mucho hueco al rival, Paco. Yo a veces, Manolo, no entiendo qué pasa por la cabeza de algunos porteros. El delantero va a tener poquitos goles así de fáciles. Balotelli. Peligro, peligro. Puede adelantar al equipo. ¡Qué mal! El ataque no pasa del medio campo. Balotelli. Breakwater. La jugada lleva peligro. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. El árbitro señala 3 minutos más. 1, 2 y 3. 3 minutos, eso es mucho tiempo, Mata. Pastore. Mkhitaryan. El árbitro señala el final de la primera parte con un... Tras el descanso reglamentario, el balón vuelve a rodar. Breakwater. ¡Qué bien se entienden entre ellos! Ander Herrera. Recuperan la posesión en el centro del campo. Podría haber una buena ocasión. Es Balotelli. Con este gol rompen la igualdad. Pero que no se confíen, que la renta es de un solo gol. Paco, ha sido una jugada espléndida, chapó para el gol. Es que han movido muy bien el balón hasta descolocar a la defensa rival. Un gol muy trabajado. 3 goles para un equipo y 2 para otro. Sacan de centro con 3-2. ¡Qué oportuno! Encuentra espacio. Ya tenía una amarilla y no tendría que haber cometido esa falta porque puede ser expulsado. Buena hermano. Pase interceptado en el centro del campo. Mkhitaryan. Intentó algo demasiado complicado. Pierde la posesión. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. Gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. Vaya jugada, podría ser peligrosa.
El pase es bueno. A ver si resuelve bien. El gol está casi ahí. Ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. Sale la pelota, saque de esquina. Un centro medido en directo. La engancha con la cabeza. Navas está atento y evita que le marque. Pastore controla el esférico. Mueve el balón por las proximidades del área. Ojo porque parece... ¡Chuta a puerta! ¡Gol, gol, 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 gol! Y la han colado junto a la cepa del poste. Paco, no sé muy bien qué decir. Ya van varios goles encajados y me estoy cabreando. Está claro que un portero no puede ganarte un partido, pero sí puede suceder lo contrario. Y me temo que eso es lo que estamos viendo hoy. Le arrebatan el balón al rival. Ahí está creando peligro. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. El defensa estaba donde tenía que estar y corta el peligro. Breitwaite. Se ha arriesgado mucho con la entrada. Recuerden que tenía una amarilla. Se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. ¡Falta! Y tiene suerte porque ya tenía tarjeta amarilla. La ocasión está ahí. Retiro lo dicho hasta el momento, todos pido perdón. El rival recupera la posesión. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. ¡Narri! Ahí puede haber una oportunidad. Busca el hueco para chutar. ¡Golazo! Han conseguido marcar, aunque no va a servir para mucho. Señores, señores, ha sido precioso. El portero de verdad no ha podido hacer nada. El delantero se la ha jugado, ¿eh, Manolo? Un poquito más alta y dan el larguero. Hace falta mucha precisión. Volvemos a sacar de centro porque van 5-3. ¡Qué locura! ¡Enté! Puede haber peligro en esa jugada. Eso es gol casi cantado. ¡Gol! Cogido la curva justa. La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. El balón echa a rodar de nuevo. Aquí llueven goles y ya me estoy quedando ronco. ¿Qué más puede pasar? Mata controla el balón. Mkhitaryan. Ander Herrera. Felipe. Busca la oportunidad con paciencia. Al árbitro no se le ha escapado la jugada y pita falta. Saca el libre directo. No han conseguido recortar distancia en esta ocasión. A ver si a la próxima tienen más suerte. Hoy está haciendo un buen partido, Paco. Eso no me lo puedes negar. Pues sí, Manolo. Hoy, desde luego, ha sido decisivo en ataque. Ha estado tocando, corriendo y cediendo el cuero en el momento oportuno. Y así solo es cuestión de tiempo el que las jugadas de gol lleguen. Se le ve cómodo y contento. ¡Enté! ¡Peligro, peligro! ¡Chuta puerta! ¡Gol, gol, gol, gol!
tiro lleno de clase. ¡Qué chicharrita para el capitán! ¡Qué buena jugada! Aquí si pestañeas, ¡pum, chicharro! No sé cuántas veces han sacado ya de centro. Felipe. Yo cuento 8 minutos más de partido, González. Benzema. Mueve el balón por las proximidades del área. Entrega de tacón. Le va a pegar. Pita el fuera de juego. Pero hay muchas protestas. La jugada no traía peligro, pero el fuera de juego está, yo creo, bien señalado. Balón para el portero. No es normal encontrarse un público tan calladito, González. Así es. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Esto se acaba, 3 minutos le quedan al partido y se va a cumplir el tiempo. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. Mata controla el balón. El colegiado añade, Paco, 4 minutos. Parece que sí, Manolo, porque ha añadido 4 minutos que pueden dar para mucho. Esto es un mundo, no te digo la de cosas que yo podría hacer en 4 minutos. Prueba el disparo. Muy buena intervención. Se prepara para sacar el córner. Se la quita de encima. La pone en el área. Mal centro, la defensa se hace con la bola. Desgraciadamente para nosotros termina este encuentro que ha sido todo un recital de goles. Hoy me he quedado con buen sabor de boca.